Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo de Ideas. Os presenta Nuria Díez de cenarysalir.com. ¿Qué tal, Nuria? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Cenar y Salir es un portal que une todas las ofertas de ocio y de restauración en un único lugar. Correcto. Explícanos, bueno, pues vamos a abrir primero la página web y así nos vas contando pues, en qué consiste este proyecto. Perfecto. Pues bueno, Cenar y Salir abarca a nivel nacional y se dirige solamente al sector de restauración y ocio. Como bien dices, ubica en un mismo lugar, que sería la web, y en un solo email pretendemos ubicar todas las ofertas de la red de este sector. Ahí lo estamos Funcionamos viendo. Funcionamos como agregador y como proveedor al mismo tiempo. Como agregador colaboramos con distintos proveedores de ofertas. Y como proveedor, Cenar y Salir tiene sus propias ofertas, fruto de nuestros clientes, que a partir de ahora llamaré anunciantes. Entonces hablamos que esos colaboradores, proveedores, son pues, otras empresas que también que conocemos, ¿no? Pues como sí. Grupalia, también entrando en Cenar y Salir tenemos todas esas ofertas y además las vuestras propias. Sí, correcto. Solamente las ofertas de restauración y ocio de ellos a través de Cenar y Salir. Entonces, Cenar y Salir funciona como una web de compra selectiva, no colectiva, es decir, el usuario no tiene que esperar a que exista un cupo mínimo de compradores para poder disfrutar de la oferta y es gestionado por parte del anunciante. El anunciante es el que pone las propias ofertas. Ahí por estamos lo tanto, en la web. Sí, sí, coméntame, dime. Pues nada, ofrece ventajas tanto para el usuario como para el anunciante. De cara al usuario, como puede ver, pues es una página de ofertas más donde puede tenerlo todo ahí ubicado, estas ofertas de la red, de este sector, por lo tanto ahorra tiempo y tiene un panel de control donde él mismo puede ver pues nada, cuánta gente ha adquirido las la descargas, oferta. Cuántas ofertas ha comprado, si están disponibles, pues bueno, si están caducadas, etc. Y de cara al anunciante, lo bueno es el modelo de negocio, que ahora más tarde detallaré, que se basa en un modelo de negocio win-to-win, en el que todos ganamos, usuario, en este caso anunciante, y Cenar y Salir. Vamos a entrar, por ejemplo, podemos entrar en Valencia y vemos las ofertas que hay. Quizás alguien, pues oye, para este fin de semana ya puede irse apuntando a algo. Cuéntame este modelo de negocio, ¿por qué es diferente a otros? Vale, es diferente primero porque solamente lo que nos diferencia de la competencia es que solamente estamos en restauración y ocio, por lo tanto hay mayor porcentaje de éxito. Y después es diferente porque le damos ya de entrada a lo que es al anunciante un microsite, que para la gente quizá que no utilice esta jerga a nivel informática, un microsite yo siempre explico que es como una mini página web, ¿no?, dentro de Cenar y Salir, donde el propio anunciante pues publica su ubicación, los datos de contacto, todo, ¿no?, teléfono, email, todo lo que él quiera publicar. Esto Cenar y Salir se lo da de forma gratuita, es una forma de difusión y de publicitar de forma gratuita. Y después lo que se le brinda es un panel de control donde el propio anunciante entra ahí con sus contraseñas y gestiona sus ofertas. Es muy importante decir, como ya he comentado antes, que Cenar y Salir es un portal gestionado por parte de él. Entonces le damos el control, él es el que publica sus ofertas, con el precio, el descuento que él quiera, la descripción, las condiciones, y eso es muy importante porque nadie daña su marca y él llega al cliente objetivo que quiere llegar. Y explícanos cuándo comenzó la idea, cuál ha sido la evolución, esto es, bueno, cómo lo habéis puesto en marcha. ¿Cuánto tiempo hace que nació Cenar y Salir? Vale, Cenar y Salir lleva más de un año en producción, que llamamos, ¿no?, tomando ya contacto con la realidad, con previo desarrollo, y la idea surge hace muchos años. Por una persona que forma parte del equipo y pues nada, en aquel entonces yo creo que como cualquier emprendedor no había pues quizá ni los medios, ni la madurez, ni la profesionalidad, ni los conocimientos que actualmente quizá sí que se tienen y se siguen desarrollando día a día, evidentemente. Y pues nace un poquito así. ¿Cuántos sois ahora en el equipo? ¿Quién forma Pues centralizados somos tres y aparte pues más personas que llevamos a cargo. Hay un poquito de todo. Hay ingenieros informáticos para la base evidentemente tecnológica y informática que es la web
Y luego, pues bueno, está la parte comercial, la parte de recursos humanos, somos un poquito que nos complementamos, cada uno tiene unas habilidades para, evidentemente, poder formar el equipo, ¿no? Para complementarnos. Uh-huh. Es muy importante la comunicación entre nosotros. ¿Y cuáles son vuestros objetivos? ¿Cómo os veis dentro de unos años? A ver, cuando apuestas por un proyecto y una idea, arriesgas, pones en marcha, pues todo va como pues muy fluido, aunque existen muchas contradicciones. Nos vemos dentro de unos años dedicándonos, vamos, plenamente, como hasta ahora, a cenar y salir, madurando, creciendo. Actualmente, por ejemplo, en Valencia estamos centralizando, quizá porque abarcamos a nivel nacional, pero sí que nos estamos centrando más en Valencia. Colaboramos con, por ejemplo, en el tema de monólogos, que hoy en día está muy, abarca mucho, con Circuito Café Teatro, con Monólogos Valencia, estamos empezando ahora, hay ofertas muy interesantes que pues yo invito, ¿no?, a que visitéis la página y podáis ver pues los monólogos y lo que os ofrecemos. Y también estamos colaborando con una startup conocida de aquí de Valencia que se llama Exprime Valencia. Pues la conocimos a raíz de un concurso que participó y ganó. Y estamos manteniendo una colaboración, ofreciendo una forma diferente. No es el modelo de negocio de cenar y salir, sino una colaboración con ellos, solamente a nivel de Valencia, para ayudar a la pequeña y mediana empresa de Valencia, ¿no? Y pues bueno, forma parte promociones, ¿no?, para que los usuarios de forma gratuita se descarguen el cupón. Es un poquito así las colaboraciones que tenemos. O sea que poquito a poquito vamos creciendo, vamos mejorando no solamente la parte tecnológica, ¿no?, a nivel informático, sino la parte también de colaboraciones y enriquecerse un poquito. Y cuéntanos, Instituto Ideas, ¿qué papel ha jugado dentro del desarrollo de vuestra empresa? Vale. Instituto Ideas ha sido importante para nosotros, más que nada porque ha creído y ha apostado por el proyecto, y eso yo creo que para las personas que emprenden o tienen una idea o tienen un proyecto es muy importante, que alguien te facilite en ese sentido. Instituto Ideas da la parte de coworking para poder, pues, un lugar, un espacio para poder trabajar, networking, y aparte tiene otras muchas cosas. Nosotros esta parte quizá no la hemos utilizado 100% por el punto en el que estaba el proyecto. Que estaba más maduro. Quizá, sí. Hemos utilizado otro tipo de servicios que tienen ellos, como puede ser asesoramiento. No solamente ellos como profesionales, sino si ven que puede faltarles algún tipo de apoyo, buscan fuera de ellos asesoramiento profesional. La parte, pues bueno, de formación, un poquito de formación, porque seas ingeniero informático no quiere decir que seas el mejor comercial del mundo, ¿no? Entonces apoyan también en formación a nivel general de equipo, ¿no? Puntos que quizá a todos nos falta mejorar, conocer experiencias de profesionales, gente, ¿no?, que está en ese mundo. Y pues nada, acercamiento a la financiación también. Esto yo creo que más adelante, ¿no?, conforme el proyecto vaya avanzando también. Nuria, ¿y para ti qué es lo mejor y lo peor de ser emprendedora? Vale, lo mejor y lo peor. Yo creo que nosotros lo juntamos todo. Yo siempre digo que no hay bueno ni malo, ni mejor ni peor. Está lo que haces y lo que no haces y sus consecuencias. Por lo tanto, ser emprendedor, contradicción total, contradicción. El sí quiero, el no puedo, gente, es nadar contracorriente. Gente que te dice, esto no es buena idea, esto no va a ser posible, y tú estás, sí, sí, es muy importante creer en el proyecto. Ser crítico, porque no todos los programas que ayudan a emprendedores, quizá no hay que coger siempre, digo, las cosas de forma crítica, porque cada proyecto necesita un mimo, un proceso, una madurez. Pues bueno, yo pienso que hay que estar abiertos, ser flexibles, ser humildes, aceptar todos los consejos que nos vengan, pero decidir como profesionales y formar parte del proyecto. Eso sería lo mejor y lo peor, ¿no? Que aunque todo el mundo vaya en contra, hay algo dentro de ti que te dice, sí, continúa, puedes, sigue, confía, ¿no? Es eso. Y escuchar esas críticas, bueno, pues siempre es positivo, porque te pueden hacer girar, cambiar, darte cuenta de, no sé, de posibles errores que has podido cometer, ¿no? Y entonces pues ir mejorando. Evidentemente una idea no nace y se lleva a cabo. Una idea sufre transformaciones, dependiendo de la demanda del sector, redirecciones, incluso componentes del equipo. Hay que estar muy unidos, tener un buen consenso, tener una buena base, un buen plan de acción
y saber lo que se está haciendo y aún así, pues lo que te he dicho, flexibilidad y humildad en cuanto a redireccionar y mejorar. Pues Nuria, nos quedamos con este portal, cenarysalir.com, para pues eso, toda, cada vez que queramos salir, a tomar una copa, a cenar, echar un vistazo a este portal donde encontraremos grandes ofertas. Pues muchísimas gracias por haber venido gracias a vosotros. Yo os invito a que visitéis la página y también nos deis feedback, eso es muy importante para nosotros en general. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Vamos a ver ahora un vídeo que es muy interesante para todos los emprendedores porque os aconsejamos y os mostramos cómo hay que cumplir ciertas normas para saber cómo gestionar la información dentro de la empresa. ¿Cómo gestionas la información en tu empresa? ¿Qué medidas de seguridad tomas tú y el resto del equipo? La información es muy valiosa y en algunos casos confidencial. Si no está correctamente protegida, puede ser divulgada, robada o borrada. Para que nada de eso nos ocurra, hoy aprenderemos a gestionar de una forma segura la información de nuestra empresa. La información está clasificada como pública, restringida o confidencial. Todos los miembros de la empresa deben conocer esta clasificación y saber cómo actuar en cada caso. La persona que genere cualquier información deberá decidir a qué categoría corresponde. Comenzamos con la información pública. Esta puede ser compartida sin restricciones, por ejemplo, información general de la empresa, noticias de interés o números de teléfono públicos. Por otra parte, tenemos la información restringida, que puede ser compartida entre las partes interesadas con algún tipo de contrato, oferta, acuerdo de confidencialidad, etc. ¿Qué es la información restringida? Por ejemplo, proyectos con clientes, contratos con proveedores, ofertas, planes de marketing, comerciales, etc. Solo debemos poder acceder a la información restringida a través de un usuario previamente autenticado, por ejemplo, con una contraseña. Y se debe aplicar un control que garantice que solamente las partes interesadas puedan acceder. Si tenemos que utilizar información restringida fuera de la empresa, podemos guardar una copia en un dispositivo extraíble o en un portátil, dentro de una carpeta con acceso exclusivo al usuario que deba utilizarla y procediendo al borrado seguro de la información una vez deje de necesitarla. Cuando compartamos información con terceros, por ejemplo, clientes, debemos asegurarnos que se hace por medios seguros y fiables, con una clara referencia a la distribución exclusiva del documento sobre las personas autorizadas. Cualquier pérdida de información restringida o uso no autorizado debe ser comunicado inmediatamente al propietario de la información y al responsable de seguridad. Y ahora la última y más importante, la información confidencial. Por ejemplo, informaciones relativas a planes de negocio, planes estratégicos, negociaciones en curso y, por supuesto, los datos de carácter personal, que se rigen por la Ley Orgánica de Protección de Datos de la que nos ocupamos en el siguiente capítulo. La información confidencial solo debe ser compartida entre el personal estrictamente necesario. En los documentos clasificados como confidenciales debe figurar la referencia confidencial. No se podrán distribuir más copias de las necesarias, tanto en papel como en digital. Si la información es archivada en papel, deberá custodiarse bajo llave. Cuando la información confidencial se envíe a través de redes, la comunicación se realizará cifrada. ¿Cómo cifrar un documento? Puedes utilizar una herramienta de compresión como WinRAR o WinZip y configurarlo para que solo se pueda abrir con contraseña. Se debe comunicar al receptor, preferiblemente por teléfono o por otro correo electrónico. Y recuerda, las claves han de ser de un solo uso. Por supuesto, la información confidencial no se debe publicar en la web. ¿Y si sacamos la información fuera de la oficina, por ejemplo, durante un viaje profesional? Nunca dejes la información desatendida en ningún momento. Transporta la información confidencial en el equipaje de mano. Asegúrate de que las personas que comparten el tren o el avión contigo no pueden acceder a ella. Y por último, cuando vayamos a deshacernos del material, hay que destruirlo de manera segura en una destructora de papel. Sigue estas pautas y estarás protegiendo debidamente y con todas las garantías la información de tu empresa.
pues tengo el placer de presentaros a Cari Mercy, una colaboradora del programa. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Muy bien, Mar, estupendamente. Bueno, y también vamos a repasar un poquito pues algunas de tus publicaciones en tu página web, tu asesoría de imagen.com. Y, por ejemplo, podemos comenzar sabiendo cuáles son esas 5 claves importantísimas para dar una buena impresión, porque no todo es vestir bien, o sea, hay muchas más cosas. Muy bien. Vestir bien no solamente es ocuparse de la ropa que llevamos encima y los accesorios, se trata de un saber estar, porque es cuando los demás interactúan con nosotros, no solamente se quedan con qué colores llevamos, qué siluetas, sino que, como dice, no me acuerdo quién, pero la cita dice más o menos que los demás se olvidan de ti, pero no se olvidan de cómo les has hecho sentir. Ajá. Entonces la clave es esa, ¿no? Entonces, vestirte con intención sería un poco la primera. Es importante vestir en función de lo que vayas a realizar. No es lo mismo que nos vayamos de picnic, que nos vayamos de copas o tengamos una importante cita de negocios. Entonces, cuando vas a salir, o sea, esa mañana, te pones delante del armario y dices, bueno, ¿qué es lo que quiero conseguir?, ¿no? Y entonces buscas aquellos accesorios, aquellas prendas que te ayuden realmente a comunicar aquello que tú deseas. Pues yo quiero verme con seguridad, deseo verme ganadora, pues entonces voy a escoger una serie de elementos, ¿no? Otra clave sería sonreír, ¿no? Es muy importante, más vale sonreír de más que de menos, ¿no? Porque es algo que si sonríes significa que estás relajado, que estás a gusto, y es un poco el enfoque que tenemos con el lenguaje no verbal, sí, pues siempre sí, se comenta, ¿no? Efectivamente. Y haces que los demás se encuentren a gusto en tu compañía, que es un poco lo que deseamos. Luego también es muy importante ser consciente de nuestros gestos, de cómo, cuál es nuestra postura, nuestra forma de andar, cómo nos sentamos. Uh-huh. Porque eso puede comunicar, yo lo típico en las entrevistas de trabajo, que a veces la gente está tiki 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 haciendo así ruidos o tic, que es tic, lo, tic, es, tic. Exacto. O cuando tienes una entrevista, empiezas ahí a tocar el boli, hombre, entonces van a ver que estás muy nervioso, entonces vale la pena un poco. Tampoco hay que ponerse así en el sofá como, guau, aquí estoy tan tranquilo, ¿no? Exacto, un punto medio. Un punto medio, estar relajado, pero no como si estuvieras en el sofá de tu casa, eso ya sería pasarse de la raya, ¿no? Luego también, otra clave importante sería la empatía, el ponerse en la piel del otro, el respeto, o sea, valores que a veces se pierden pero que son fundamentales. Al fin y al cabo todo se condensa en eso, o sea, ¿por qué me he visto de una cierta forma? Pues por respeto al otro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad, si la persona me dice que es boda y vicenca, aunque yo sea anti-vicenca, pues oye, por respeto a Mar que me ha invitado y es boda y vicenca, me pondré así. ¿Sabes por qué? No sé, ¿por qué me callo y no hablo todo el rato? Hombre, porque quiero saber qué es lo que me quieres decir tú. O sea, son reglas de sentido común, pero que son tan comunes que a veces se olvidan, que se olvidan, ¿no? Que por obvias, ¿no? Entonces vale la pena un poco arreglarlos. ¿Cómo causas esa buena impresión? Pues eso, haciendo que los demás se sientan a gusto, siendo que tú te ves bien también, que eso te da también seguridad, y sobre todo, pues eso, haciendo felices a los demás y tú también estándolo. Vamos a repasar los 7 estilos que comentamos el otro día, bueno, pues como vamos a ver algunos looks y así de verdad pues comentamos cada estilo, el natural, el clásico, el dramático, vamos a ir abriendo esas imágenes a ver por cuál empezamos, pues por el elegante, por ejemplo. Quizás el estilo elegante se basa, no sé, las prendas son como que tienen que ser de calidad, ¿no? Sí, si tuviéramos que definir un poco al estilo elegante con una sola palabra es... ahí estamos viendo algunos selectos, ejemplos. Es sofisticado, es refinado, es cuidar los detalles, todo tiene su lugar, todo tiene su sitio. Sin extravagancias. Sin extravagancias, al revés. Si una cosa es ostentosa, no es elegante. Ajá. O sea, elegante quiere decir, o sea, se queda ese halo así, dices, wow, qué... No tienes palabras para expresarlo, pero te encanta, ¿no? Dices eso. O cuando utilizamos la expresión chic, la expresión francesa chic, chic, elegante, pues es un similar. O quizás sea, el menos es más se aplica a la elegancia. El menos es más. Son prendas que son de calidad y por eso... causan admiración, o sea, el efecto del estilo elegante es la admiración en los demás. Vamos a ver ahora, por ejemplo, el estilo romántico. Muy bien. Que nos abran las imágenes y ya decimos cuál es. A ver si lo acierto. Perfecto. Vale. Bueno, hemos seleccionado de hombre y de mujer también. El estilo romántico es como también muchas faldas vaporosas, ¿no? Exacto. En el caso de la mujer, otro...
un equivalente sería femenino. Ajá. Femenino. Entonces vamos a ver. Lazos. Hay mucho lazo. Lazos. Sí. Lazos, colores empolvados, colores suaves, colores dulces, líneas curvas. Como ves ahí en las faldas, unas líneas curvas. Se marca bien la silueta femenina con la cintura. Uh-huh. Y en el caso del hombre, el hombre romántico, pues es un hombre. A ver cuando tengamos la oportunidad de verle, pero si no. Bueno, quizás las, de hombre no. De hombre. Vale. Pues, el hombre romántico. El hombre romántico, pues es un hombre que también es un hombre gentil, un hombre amable, un hombre dulce. ¿Sabes? Es la figura así paterna, pero de este padre comprensivo, no de ese padre autoritario, ¿no? Uh-huh. un hombre que cuida de los demás, ese protector. Que te escucha, esos hombres que nos gustan. Sí, que no hemos encontrado ninguno, pero broma. Hemos visto clásico, hemos visto romántico. Vamos abriendo las carpetas y lo vamos perfecto, viendo, vamos ¿vale? Por ejemplo, pues dramático. Dramático. Bueno, viene de drama, viene de impacto teatral, exagerado, ¿no? Entonces siempre los elementos que hay, pues son, por ejemplo, hoy en día se llevan mucho, mucho cuero. El cuero, ajá, es, sí, mucho cuero, mucho negro, o sea, hay personas, las personas son de, o rojo también, o sea, la gama cromática del estilo dramático se centra en el negro, mucho negro, sí, negro y blanco, que es el mayor contraste que hay, sí, rojo, a lo mejor un azul eléctrico, pero pocos colores. Y es como quizás eso, exagerar mucho un rasgo, ¿no? Por ejemplo, unas sombreras muy marcadas, una falda pues con un vuelo muy exagerado, ¿no? Exacto. Como que quizás un vestido negro pero con un collar inmenso, algo así, ¿no? Siluetas arquitectónicas. Ajá. ¿Sabes? Entonces, eso que vemos a veces exagerado, cuando vemos las siluetas que son exageradas, las capas, ¿no? Que enseguida vemos, si viéramos a alguien con una sombra, o aquí, sí, o ese abrigo con esas macro mangas, o los collares maxi, o el hombre así, como lo vemos, que casi parece que vaya como un cura, pero no es como un cura, digamos, sideral. Le veo así. O sea, es algo diferente, llama Matrix, la atención. ¿No? Un poco. Exacto, un poco Matrix, efectivamente. Y aquí pues... con lentejuelas, brillos, plumas... Brillos, uh-huh, y sobre todo tamaño exagerado, tamaño XXL. Aquí ves, es una señora que acudía al entierro del diseñador Alexander McQueen. Uh-huh. Esa es su vestimenta. Se nota que es una mujer dramática. Fíjate qué tipo de sombrero, qué tipo de zapatos. Sí, sí. O sea, no, el dramático no pasa desapercibido. Al revés, lo que quiere es impactar. Y que los demás se queden como... un poco asustados, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Porque no crea esa sensación de accesibilidad, de ser alguien cercano, al revés. El que es de estilo dramático, lo que crea es una barrera entre la persona, uh-huh, y ellos. Y muchas veces las personas dramáticas, a pesar de lo que parece, son personas muy tímidas. Podríamos decir también, por ejemplo, el estilo gótico se engloba dentro del dramatismo, sí, ¿no? Efectivamente, se engloba. Sería una corriente que se engloba dentro del dramático. Totalmente. Vamos a ver ahora, por ejemplo, pues otro estilo como el natural. Muy bien, ahí es un estilo pues de colores como un poco del campo, ¿no? También ese estilo como de leñador, uh-huh, urbano, pero muy esas camisas bien de cuadros o así, pues esos tejidos nobles, lanas, pana. Son tejidos naturales, es cuando estamos más a gusto, cuando estamos más relajados, cuando estamos en nuestro ambiente con los amigos, cuando nadie nos ve, cuando estamos en nuestra casa o con nuestra gente, es como estamos vestidos, pues con vaqueros, con tu buen jersey de lana, camiseta de rayas marinera cuando vamos a navegar o vamos a la playa, uh-huh, o sea, es lo que comunica es cercanía, comodidad, es amable, o sea, los demás, claro, se acercan fácilmente a ti porque te ven una persona muy, muy normal, nada llamativa, nada ostentosa. Entonces, uh-huh, hay personas, las personas que son a lo mejor de estilo dramático, de naturaleza, algunos estilos que causan lo que decíamos, esa sensación de estar alejados de la gente, les decimos que añadan elementos del estilo natural, uh-huh, para que si van a un evento informal, que por favor no vayan tan sofisticados que se aíslen claro, de los demás. El estilo leñador, el vaquero, los jeans, el ante, las botas, uh-huh, moteras, no sé. Es un estilo de todos los días, el que nos permite estar a gusto y cómodos. Y sobre todo, estar activos. O sea, cuando tenemos que hacer cosas, queremos claro, el estilo natural. No, que nada nos moleste, no estar preocupados si me mancho o cualquier tontería de estas.
creo que nos quedan dos, que sería, por un lado, el clásico. Ah, no, este es el sensual. Exacto, el seductor magnético, muy importante, esa faceta que sí. todos tenemos. ¿Cómo podemos hacer eso, pues, para destacar nuestra sensualidad cuando nos interese? Cuando nos interesa. Bueno, pues lo importante es, lo primero, escoger prendas con las que nos sintamos nosotros a gusto. Porque no hay nada menos sexy que sentirte disfrazada. Exacto, que sentirte disfrazada, ¿no? Si tú eres más discreta, pues entonces, hijo, pues la minifalda, pues que sea, no sea tan corta, porque entonces va a estar, socorro, que se me vea algo, ¿no? O el hombre, a lo mejor, si se abre, como este chico, pues se abre la camisa. Hombre, si te sientes incómodo con tanta camisa abierta, pues hombre, un botoncito ya es bastante, ¿no? Sí, pero todos los... bueno, esto tenemos que comentar que estaba en Pinterest, que tienes ahí tus colecciones, tus imágenes. Todos los chicos que estaban enclavados en sensual tenían varios botones desabrochados. Es como algo del estilo. O prendas ajustadas. Claro, es que la persona de estilo magnético, lo que quieres es atraer a la persona del sexo opuesto. Y entonces hay que, entre comillas, mostrar un poco la mercancía. Entonces, en el caso de las chicas, por eso hay escotes, hay mucha pierna al aire, y en el caso de los hombres, pues es entreabrir la camisa, es llevar las prendas un poco más ajustadas para que así se note esa silueta, esa musculatura. Claro, porque hay que decir, mira qué bien estoy. Claro. Y acércate, es un poco el objetivo. Y luego, pues, ¿qué tipo de texturas hay? Pues plumas, esas que invitan al tacto. Ajá. ¿Sabes? O sea, plumas, el cuero también, tejidos que tiene algo de rugosidad, y dicen, ay, tócame. Sí, sí. Tocas la ropa y luego tocas a la persona. Pero lo más importante para seducir es ser uno mismo. O sea, y preocuparte en la otra persona. Cuando tú estás pendiente del otro y escuchas, la otra persona se siente halagada y se abre y se crea relación, que es al fin y al cabo el objetivo, ¿no? Vamos a ver ahora el último estilo, que es el clásico. Si no me equivoco. Ah, no, el creativo. Creativo. Ay, me encanta. Estilo creativo. Quizás es de los menos vistos, ¿no? Sí. La mayoría de la gente, de los clientes, cuando acuden al estudio de asesoría de imagen, lo que quieren es ser más originales. Entonces, cuando quieres ser más original, lo que tenemos que añadir es elementos del estilo creativo. Uh-huh. Porque la persona creativa es eso, es out of the box, fuera de la... es diferente, es innovador, se atreve a arriesgar, explora, mezcla. Y muchas veces vivimos la vida de una manera tan monótona que nos da miedo probar. Salirnos, ¿no? Exacto, de la regla, llamar la atención. Claro, de lo que proponen las revistas. Las revistas son sugerencias, son opciones. Luego tú tienes que mirar lo que te va. A lo mejor ves algo, vas a un viaje, pues a Marruecos, pues te compras una prenda. A lo mejor si lo llevas, si vas de arriba abajo con las cosas que has comprado allí, pues parece que vas a Halloween. Pero si tienes solamente algún elemento, pues es genial porque le da un poco de vidilla. El señor que ha salido antes es un emprendedor que estuvo aquí en Mundo de Ideas. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Es francés, recuerdo el proyecto que había sido ganador de un premio, sí, sí. Qué bueno. Pues siempre, o sea, hay que jugar con los colores, pero así todo con la vida. Yo creo que es lo que hay que tener en la vida, una visión de que no todo tiene que ir según lo planificado, tenemos que probar y si nos equivocamos no pasa nada, pero en el camino nos lo hemos pasado genial. Ahí está. Y nos falta el último estilo, que es el clásico. Vale, el tradicional, el clásico, ese es el que... lleva muchísimos años, como viene de tradición, ¿no? De lo anterior, es lo que se llevaba anteriormente y que se sigue llevando ahora y probablemente seguirá llevando. Son prendas que, bueno, pues que son una inversión porque pueden durar años y años. Exactamente. Son atemporales y lo que pasa es que la persona que es de estilo clásico lo que tiene que cuidar, y por eso me ha gustado coger, por ejemplo, este traje. Es un traje con la silueta clásica y tradicional, un traje de pantalón, pero en un color diferente, un color dramático, un color que le da ese aire más moderno. Y porque la persona de estilo clásico, si no va un poco adaptándose, puede quedarse un poco como una momia, ¿sabes? Ya. ¿Sabes? Si lleva lo mismo, lo de hace 20 años, igual, con las mismas joyas, el mismo peinado. Son aquellas mujeres que parece que duermen ahí con la laca y ya vestidas. O sea, es que, y los hombres también. O sea, no sé, la vida es movimiento, es cambio. Aunque seas de principios sólidos y conservador, pues hombre, hay que por lo menos notar el aire de los tiempos y adoptar algo diferente, atreverte a... no sé, a sacar algo nuevo de ti. Es que si eres demasiado rígido, lo que sucede es que el estilo tradicional se convierte en anticuado. Claro. Alguien anclado en el pasado, alguien que
que ya no está, ¿no? Que no está en el presente, y eso es muy triste. Vamos a abrir ahora tu página web, si te vale, parece, perfecto. Y vamos a buscar, es un, bueno, pues que has escrito un post sobre el Apo Elknan. La Polkan, vale. ¿Que es un diseñador? No, es un rico heredero, ¿eh? Ah, un rico heredero, la, pues cuéntanos la historia. Agnelli, de la familia Agnelli, del Fiat, de Fiat, Ferrari, o sea, es, vamos, de estas grandes fortunas europeas. Es el nieto de Gianni Agnelli y su padre es un escritor francés. Entonces, una persona pues, que se ha criado en Italia forma parte de la aristocracia comercial, siendo de Fiat y la industria, lo importante que es en Italia. Y su abuelo era alguien muy, muy, muy elegante, una persona que siempre iba impecable. Y de él ha sacado, yo creo que, bueno, y como están dedicados al diseño en realidad, porque los coches que son, sino, no sé, piezas de bellas, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de deportivos. Sí, totalmente. Entonces, el diseño, claro, es la estética, lo que es bonito, lo que es bello. Entonces también es, esa faceta artística pues se la aplican a su ropa y su estilo es excéntrico, me encanta, porque no va como todos, o sea, no es, para nada es un hombre gris. Como ahora que estaban hablando con la crisis que hablan tanto de los hombres de negro. Ajá. Esos hombres de negro, pues desde luego Lapo no es uno de esos. Es un hombre pues de marrón, de azul eléctrico, de rojo. Ahora cuando nuestros compañeros lo pueden abrir lo comentaremos. ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, un estilo que es muy polémico, pero hablando pues de ricos herederos, de gente pues bueno, pues que tiene muchísimo dinero y que le da igual agradar que no agradar a los demás, ¿no? Por ejemplo, el caso de la duquesa de Alba, ¿no? Pues que siempre es muy criticada por el peinado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, Mar, a mí, yo soy súper fan de esta señora, ¿eh? De la duquesa, me encanta. O sea, esa señora tiene una vitalidad admirable. O sea, me gustaría que yo cuando tuviera 80 y tantos tuviera tantas ganas de... Es que esta mujer, es que no sabe... La expresión es saborear la vida o algo así. Esta mujer mastica la vida, ¿sabes? O sea, mientras que esté viva, su filosofía es, mientras que esté viva voy a hacer lo que me dé la gana. Y es algo que tendríamos que aprender todos, porque muchas veces hay un montón de cosas que no hacemos. O sea, por miedo a lo que opinen los demás. Exactamente. Y esta mujer es, vale, vida libre, bohemia, o sea, me gusta el arte, pues lo disfruto. Me gusta bailar, que no puedo bailar al ritmo que yo bailaba, pero la mujer ahí, a su ritmo, tic, 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 está bailando. Le gustan los colores, que a lo mejor la gente de su entorno es más de llevar colores sobrios, de llevar colores menos llamativos, porque claro, lo que decíamos, o sea, lo elegante no es ostentoso, no es llamativo. Pues esta mujer, pues colores, estampados, alegría, o sea, es una mujer coherente consigo misma, ¿no? Con quién es interiormente y ha sido capaz de crearse una vida acorde con quien ella es. Bueno, vamos a ver ahora sí que tenemos ese artículo sobre este rico heredero que nos comentabas, bueno, pues que tiene un estilo llamativo, diferente, diferente en el que, bueno, pues tiene su propia personalidad, ¿no? Sí, fíjate, o sea, con una camisa, una chaqueta azul eléctrico combinada con azul marino, unos mocasines también azul eléctrico, mezclando colores en la solapa, doble botonadura, o sea, es alguien que se nota que le gusta, le gusta el mundo de la moda y de hecho este artículo era porque había creado una colección junto con Gucci, que se podría adquirir en las tiendas, en varias tiendas del mundo, o sea, que es alguien que también colabora, tiene su propia firma de diseño y en la que promocionan lo que es el valor italiano, el Made in Italy, que tiene tan buena marca. Qué pena que el Made in Spain aún tengamos que luchar tanto porque también tenemos unos diseñadores alucinantes en este país. Pero no, la imagen de marca no es la misma. Bueno, pero bueno, estamos cualquier día, ¿no? Cualquier día estaremos ahí o más superándolos. Pues Cari, te esperamos próximamente en el mundo de ideas con más consejos. Muy bien. Y más información sobre la asesoría de imagen. Y bueno, ya vosotros os agradecemos mucho que hayáis estado allí durante este programa y esperamos que estéis de nuevo la semana que viene. Hasta pronto.